En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. En Michoacán, desconocidos lanzaron botellas con gasolina encendidas a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en diversos municipios, con lo que ocasionaron incendios y cortes de energía eléctrica. En el comunicado 456/2013, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informa que los ataques fueron en al menos 9 subestaciones de energía eléctrica, pero con mayores afectaciones en Zamora, La Piedad, Apatzingán, Sinapecuaro y Uruapan. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, emitió el comunicado CFE-BP-39/13, en el que señala 6 poblaciones afectadas. El comunicado señala que incendios dañaron sus instalaciones, pero que trabaja ininterrumpidamente para garantizar el servicio. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, las poblaciones afectadas son Apatzingán, Sinapecuaro, Uruapan, Zamora, La Piedad y Ciudad Hidalgo. El secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, reveló que poco después del mediodía está programada una reunión conjunta entre la Comisión Federal de Electricidad, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia de Michoacán, Policía Federal y Ejército Mexicano, y será hasta después que eso ocurra cuando Gobierno del Estado fijará su postura y dará un corte oficial de lo acontecido. Con información de Liceo Caballero, informa Quasar TV.